Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Este día les saludo por acá en casita y quiero decirte que estoy deprisa. Muchas veces tenemos prisa para ir al gimnasio temprano porque tenemos cosas que hacer durante el día. Hoy me levanté más temprano, pero pues generalmente desayuno más sólido, más fuerte, pero te voy a dar una receta muy buena para que cuando tienes prisa desayunes algo saludable y que te sostenga y que te dure un buen tiempo mientras tú haces ejercicio. Bueno, quiero decirte que yo ya me tomé en esta mañana mi vaso con agua tibia, con vinagre y limón. Listo, me lo terminé. Y aquí estoy mientras preparando el desayuno. Y básicamente es yogur griego con 2% de grasa. O si quieren fat free, pues mucho mejor. Aquí también le puse lo que es almendras. A ver, lo voy a enseñar más cerquita. Almendras, walnuts. Y ahora también le voy a agregar los hemp hearts. Es bien importante porque tiene mucha proteína para nuestros músculos y nos mantiene mucho más llenas, cuando hacemos ejercicio. Si comemos puros carbohidratos, es buena energía, pero se nos va más rápido. Así que usen proteínas naturales como este tipo de grano que se llama hemp hearts, o creo que se llama en español cáñamo. También le voy a poner pepitas, aquí estoy preparando porque Peter y yo nos encanta ir juntos al gimnasio. Y aquí tengo también lo que son las semillas de girasol. Semillas de girasol, aquí les enseño el yogur. Este es el que uso, Fage, ¿verdad? Total 2%. Y tienes una alimentación completa, le puedes agregar también la frutita que tengas por allí, ¿verdad? Chía. No puede faltar la chía también, que tiene mucha fibra, oligoelementos que te ayudan a que puedas hacer mejor del baño, pero recuerden tomar suficiente agua para que no se les quede pegado ahí en sus intestinos, porque muchas de las personas me han estado preguntando, oye, ¿pero qué no es malísimo la chía? Bueno, si no tomas suficiente agua, pues sí se queda y no sale y se estriñen las personas. Puedes comer muchísima fibra para poder estar saludable de tus intestinos, de tu estreñimiento y poder hacer bien, bajar de peso, que esa grasa que está dentro de nuestro cuerpo, la fibra la vaya barriendo para afuera. Bueno, quiero decirte que si tú comes suficiente fibra, es muy bueno, pero si no tomas agua, no sale, corazones. Así que vean mi video donde les indico una fórmula especial para consumir cuánta agua debes de consumir de acuerdo a tu peso. Así que vayan a mi página de Peter, una NLILI. Es nuestra página oficial de mi esposo y yo, y ahí di la fórmula para que puedas tener tu agua suficiente. Y quiero decirte, te voy a dar un tip de salud mientras desayuno, como no me he maquillado todavía. Quiero decirte que usen por favor las frutas, lo que tengan ahí en casita, que no desechen esto, se lo ponen en su carita porque esto tiene muchísimos antioxidantes, sobre todo tiene mucha vitamina C, vitamina K. Súper bueno, yo le pico aquí para que pueda salir el juguito y entonces te lo puedas embarrar en tu cara, en tus ojos, ¿verdad? Aquí en tus ojitos y entonces estás obteniendo vitamina C natural, porque quiero decirte que las cremas que nos venden en las tiendas, pues tienen muy poca cantidad de aunque diga vitamina C, colágeno y todo eso, la verdad que tienen muy poca cantidad. Entonces, usen las fuentes naturales que tienen, no las tiren, ¿verdad? Embárrensela mientras están cocinando, antes de que se maquillen, antes de que se vayan a arreglar. Y quiero decirte que, bueno, tengo ya 44 años de edad y es muy necesario, las que ya estamos en los 40, que le podamos poner mucho cuidado a nuestra piel, ¿verdad? Ya empiezan las arrugas, ya empiezan a notarse más las líneas de expresión. Así que bueno, hay que
usar las frutas, la fresa, úsenla cuando les quede un pedacito de fresa o partan una fresa, aprovechen, ¿verdad?, todas estas frutas para que puedan usarla en su piel, en su cuello. No se les olvide, por favor, ponerse crema en su cuello, aceites que van a ayudar a que no se nos arrugue esta parte de aquí, porque con el tiempo, ¿verdad?, se va arrugando, se van cayendo, así que hay que cuidar lo más que podamos. También tengo ya listo mi jugo para tomármelo y entonces me voy al gimnasio llena, pero ligera, pero llena, porque bueno, tengo prisa, como les estoy diciendo, tengo hoy muchas cosas que hacer, así que les dejo este tip para que lo puedan utilizar ustedes, compartir también con alguien más, y bueno, me despido de ustedes, soy Lili.